pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenido una semana más a este vuestro espacio dedicado a todos ustedes que nos seguís puntualmente a través de la televisión y también a través de las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y nuestro canal de Boom Marbella TV. Bueno, hoy hemos elegido un espacio diferente de Marbella. Estamos en La Chapa, muy cerquita de Pueblo Platero, donde también ahora en esta época que son las moragas, pues también este fin de semana ha tenido lugar también una moraga organizada por Paula en la asociación, por Mercedes Canto. Bueno, muy bonito todo y nosotros ya vamos a empezar con nuestro programa, como es habitual, con temas de actualidad. Y si estamos en verano también hay que darle paso también a los chiringuitos, que esto ya es del patrimonio ya que nos tiene todos los años. Bueno, pues esos restaurantes, esa gastronomía, es reuniones de personas conocidas, amigos, como hemos hecho nosotros, como ha querido Víctor Víctor un año más, y que lleva el chiringuito casi medio siglo, son muchos años, y organizando comida de empresa también muchísimo. Yo he estado en muchas de ellas. Hoy en esta ocasión vamos a presentar precisamente eso, vamos a presentar lo que es un almuerzo de amigos, de relacionado con la televisión, la radio y medios de comunicación. Bueno, algunos están en activo, otros no, pero ya sabéis, con el teléfono móvil seguimos todo haciendo fotos y poniéndolas en las redes. Así que damos cobertura, ¿no?, a este chiringuito. Saludamos a Víctor, a Manuel, a su esposa, a África también, la madre de Víctor, Maribel, que estuvieron allí también saludando. Y también Eladio estuvo participando de esta jornada, como no puede ser de otra manera, con sus riquísimas frutas de la temporada. Los primeros higos que me como, además de la temporada, además de la cereza, la picota, melocotones, bueno, qué delicia, y la sandía, cómo no. Bueno, realmente estuvimos disfrutando de esta jornada en la que tampoco faltaron los típicos espetitos de sardina. Claro que sí, que ahora es la temporada y hay que aprovechar lo que tenemos. Así que vamos al chiringuito donde está Víctor y tenemos entrevista también. Bueno, compañeros también de otros medios, los saludamos y vamos a ver el reportaje. La prensa son casi por ahí. Nos habla Víctor. Bueno, Víctor, qué día más maravilloso para celebrar el día de la prensa, de los medios, con todos. Sí, por lo menos no hemos cogido ni poniente ni levante. El poniente y el levante vamos a hacer nosotros la comida. Y nada, muy alegre, muy feliz de que estéis aquí todos con nosotros. Y que son 37 años ya, me parece, Elena. 44 el Víctor Beach y la prensa, lo hacía el grupito nuestro, porque yo me considero vuestro también. 37 años, está en la número 37. Madre mía, bueno, pues cuéntanos historias que tú habrás contado ya en la radio, ya las aventuras de aquí, pero que aquí ha pasado todo el mundo, que aquí de los famosos todo, ¿no? Todos, vosotros lo sabéis, desde el Bobby Charlton, la Úrsula Andrés, la guapísima esta italiana, la Claudia Cardinale, bueno, muchísima gente. El Paul McCartney, el Mick Jagger, muchísima gente, y bueno, y gente menos famosa, pero que son de mejor calidad a lo mejor, que lo que estamos comentando. Sí, que es verdad. Bueno, la vida ha cambiado mucho para la duquesa de Alba también, para aquí cerca. Mucho, y las niñas, el Dominguín, todos, aquí han venido todos, gracias a Dios. Tenemos buen recuerdo de ellos, de todos. Bueno, ¿cómo ves ahora que se habla de que quieren hacer cambios, que quieren quitar la casa de la duquesa, que quieren hacer muchos cambios aquí, bueno, en la costa? Eso llevan... Elena, llevan años con la misma historia y al final nos quedamos los buenos, se queda el paisaje, los recuerdos,
que es lo fundamental. Pero bueno, que eso no hay que preocuparse, porque la jefa lo va a hacer lo mejor que pueda, mirando siempre por el pueblo, como tú sabes, y hay que apoyarla en todo y coño, que Marbella es nuestra y entre todos tenemos que empujarnos. Patrimonio ya, ¿eh? Esto es patrimonio de aquí de Marbella, estos chiringuitos tradicionales, que además tenía una quista de gastronomía, ahora que ya huele a sardinita, es que ya es una época maravillosa, ¿no? Para estar aquí. Claro, eso es obvio y lo echa de menos todo el mundo, y una cosa de esta, que ya somos históricos, ya no pueden echarnos para un lado ni para otro, ya somos iconos de Marbella. ¿Qué crees tú que ha radicado tu éxito? Porque son muchos los años, casi medio siglo hablábamos, que son muchos años. ¿En qué piensas tú que ha radicado el éxito de Víctor Luis? Pues nada, la constancia, tratar bien a la gente, que la gente viene aquí de vacaciones, no vienen a... Y como vienen de vacaciones hay que tratarlos bien y ser amable, ayudarlos en lo que podamos, desde que si necesita un electricista o un fontanero, a llevarle la comida a casa y mimarlo y darle cariño a la gente. Ese es el éxito nada más. Bueno, y el sol que tenemos en Marbella, las vistas, esa concha que da una energía única, y nosotros que queremos mucho a la gente y hay que ser digno y buena persona. Es toda energía que tu madre, que está ahí sentada, África, tiene ya 90 y cuántos. 96, cumplió el otro día. Es la energía que da esto, ¿no? Así que hay que venir para que nos... Hay que venirse. Venga, Elena. Muchas gracias. A vosotros un besito y vamos a comer juntos, gracias. Y a pasarlo bien. Pepe, te queremos. Que me diga algo, Juan Carlos, que... Vamos a ver, Juan Carlos. Sí. Que estamos despistados tú de Marbella, que no te vemos. Vamos, tenemos que echar una solicitud para verte o vernos aquí cada año. Ah, no, yo vengo más. Lo que pasa es que no puedo reunir a todo el mundo porque no tengo flux para invitar a todo el mundo. Nada más que vengo de incógnito a veces. Es que esto nos trae muchos recuerdos, ¿no, Juan Carlos? Y más tú, que hombre, me decías, visto que ha pasado tanto son famoso. 45 años aquí. Si ha hecho famoso, eres tú. Si conoces a famoso. Famoso ni famoso. Famoso no paga. Famoso no es bueno. Mejor rico que famoso. Ha pasado muchos años, son casi medio siglo lo que hace Víctor Ví, pues sí, y medio, hemos vivido aquí con él. Medio siglo, yo conozco a Víctor desde que empezó, vamos, antes que empezara. Pues sí. Bueno, a ver si nos vemos más, que nos reúnan más veces aquí como hoy, pues que nos veamos mucho. Gracias. Pero aquí el que lo organiza bien es Víctor, que todos los años nos reúne y estamos encantados. Bueno, ahora soy yo la que voy a entrevistar a Eva Gálvez. ¿Será por porque, hombre, será... Bueno, además tú vas con tu camiseta, claro, oficial. Claro, mira, 44 todo, ¿no? Aniversario, 44 aniversario de Víctor Beach, 44 años pagando el autónomo, yo me muero. Yo me muero. Hoy es un día muy especial, que nos reunimos compañeros, algunos no vendrán porque no pueda, pero sí que son, ¿cuántos habéis reunido hoy? ¿No? Madre mía, y un montón de gente, se llaman, están los históricos, que nosotros somos los intermediarias de los históricos. Están los históricos de la prensa de la Costa del Sol, algunos los conozco, otros solamente he oído hablar de ellos. Estamos nosotros que somos las intermediarias, que también somos de la prensa, porque yo tengo ya 24 años en la televisión, ¿y tú? ¿Y tú, Elena? Mucho más. Y después están los nuevos, que han venido los becarios de Onda Cero, Julia Toro, que sabes que se acaba de incorporar, en fin, esta es la fiesta de la prensa que prepara siempre Víctor, porque tú sabes que él es muy generoso, siempre ha sido un buen cliente, nos ha dado de comer y eso es agradecer. Bueno, y la simpatía también de Manuela y de todo el equipo, que siempre nos tratamos bien. Sí, es verdad, no puedo olvidar a Manuela, porque Manuela es la mujer de Víctor Vichy, son como Manuela, los inseparables. Manuela, ven, que son como los inseparables, donde está Víctor, está Manuela o aparece, y eso me... la hemos cogido con la... Me gusta la patata en la mano. Que es que la hemos cogido, oye, justo, bueno, justo, justo. No, mira, a dos bandas, espera, que me pongo ahí. Mira. No tiene cualquiera. Julia, Julia. Está buena, está... O sea, la sardina y todo están buenas, pero las patatillas fritas es que mira, esto no mira, se puede evitar. Hija, esto ya que vamos, es como las pipas, como las pipas. 44 años... Espera un momento, 4, 2, 3, 1, 0, hay que encender las cosas. Pepe, un saludo. Los ojos de la cámara que acompañan siempre a mi querida Elena Olaya. En fin, Pepe sabe más que nadie del libro de nadie. No se lo olvida a nadie, a nuestra hija. No, hay que intentar nombrar a todos. Manuela, este verano, ¿cómo va? Pues bien, bien, va. Acabas de llegar de Nueva York, no mientas. Sí, pero va bien, no nos podemos quejar, pero no es como otros años. El año después de la pandemia fue, la verdad, que el doble mejor que este año. ¿Sí?
Era increíble, pero cierto. Pero eso es una noticia medio disgustosa, me refiero, porque no, todo se prepara está... como para sí. que el verano sea... Sí, no, si no, está, no nos podemos quejar, pero realmente es verdad que el año pasado trabajamos muchísimo mejor. Pero vamos, no nos podemos quejar. Se podía y hacer... es verdad que los autónomos cada vez pagan más, que cada vez hay más inflación, sí. que cada vez beneficios son menores y los gastos mayores. Mayores. Ha quedado bonito, ¿eh? Ha quedado perfecto. Más claro. Vámonos al día de New York, bueno, que te ha salido de la moda. Estupendo, estupendo. Pues mira, me he traído un poquito de todo. Pero la gastronomía, cero, porque es de lo peor. Es todo aparte, o sea, hamburguesas, perritos. Hombre, hay restaurantes que se come bien, pero en la pequeña España es donde mejor hemos comido. Sí, en el Little Spain. Little Spain. Claro, es donde mejor hemos comido. Pero o sea, fíjate, que Elena, ¿dónde es que está el culo más gordo? Está el hermano de, ¿cómo se llama este? El cocinero. ¿Cómo se llama? El que está allí en la Little España. Ah, sí, ahí hay este que da muchas comidas benéficas. Sí, es verdad, sale mucho en la tele. Además. El hermano lo está llevando y la verdad que está estupendo, la verdad, muy bien. Y nada, muy bien, muy bonito, pero muy cansado. Yo ya no estoy para esos trotes. Hay que ir a sitios ya a descansar, a playita y ya tanto excursión y tanto rollo, no. Pero bien, muy bien. O sea, por lo menos hemos despejado un poquito para coger el verano con ganas. Claro, es que aquí en el Víctor llegas y te bajan con el coche de cortesía o te bajan con un buggy y todo, entonces este es el sitio perfecto para venir y descansar. Perfecto, perfecto. Y no tener que hacer muchas correrías. No, aquí no hay que ir tanto ahí fuera, que aquí se está muy bien. Pues ese es un gran mensaje. Vamos a disfrutar ya de este día, gracias. ¡Abordamos a Sala! ¡Del sol! ¡Al abordaje! Pepe, ¿dónde estoy mejor? Hola, qué guapa. ¿Aquí? Está guapa, está guapa. Legend. Cuidado, no, ponte. Bueno, señor Salas, pero ha llegado como las estrellas de radio. Pero ya está. Además, dos, ¿ya, dos. ¿Ya ha empezado? Esto ya ha empezado todo. Aquí vamos todo de corrido. ¿Todo de corrido? Todo de corrido. Rápido, señor. Venga. Pues esto es un almuerzo tradicional. Ahora vendrán todos los togados y togadas. Va a ser todo muy, muy serio. Es el único que ha contado la verdad. Claro. Mira, va a ser como un encuentro académico entre abogados, en este caso. Pidió Dirta y va a ser muy, muy, muy sesudo. Tenemos que tratar temas muy importantes. Es que hay un asunto que nadie habla, que es el contrabando de cangrejos en lata. Sumado a lo que es que tenemos conexiones internacionales con Gibraltar y eso, pues, eso vamos a tener que tratarlo hoy. Lo que tú quieras, de libertad, lo que tú quieras. Yo soy el príncipe de Bekele. ¿El príncipe de Bekele? ¿De Bekele? No sabía que había en Gibraltar el príncipe de Bekele. Pero bueno, no, sin cachondeo. Siempre es un buen momento grato, maravilloso, estupendo el vernos las caras, aunque sea un ratico, ¿no? Digo yo. No todo va a ser currar. Digo, por favor. No, pero es muy serio. Yo me quedo pensando lo del príncipe de Bekele, o sea, Gibraltar, lo que no habrá galletas, pero chocolate, realmente... ¿sí? Piensa sobre la masturbación de los cangrejos en lata. Ah, pero eso en lata debe de tenerlo muy mal porque tiene muy mal espacio. Eso es la problemática. Es una problemática enorme y además esto puede... Enorme, más problemática todavía. Madre mía, señor Salas, ¿cómo está el portabanur este año? Vengo de allí, está que no se cabe otra vez. Sí, nosotros estuvimos ayer en Cuba 59, donde que todo empezó y lo pasamos la verdad muy bien y había muchísima gente. No se cabe. Pero que sigan viniendo. Claro, es que lo publicitan muy bien. Anda que no. Chicos, gracias, Ala. Digo yo, ¿no? Venga, vamos allá. Hola, buenas tardes. Soy Ana Cabello. Estoy aquí junto a mi querido Pepe Ortega, guitarrista, artista de vocación. Y nada, pues hemos sido invitados a este gran evento y encuentro de los medios de televisión y radio, ¿no, Elena? Si no me equivoco. Y nada, pues nuestro cometido, poner un poquito nuestro granito de arena a modo de música, que es lo que más nos gusta. Y nada, un placer estar aquí. Nuestra temporada se presenta muy bien, muy bien, muy bien. La gente ha cogido el tema de haber anulado el tema de la pandemia pues con muchísimas ganas. Así que nada, pues tenemos muchísimas galas, muchísimos eventos. Para cualquier cosita que necesitéis, en las redes sociales, Ana Cabello, en Facebook, en Instagram, Cabello0617. Pepito, dime algo, ¿no? Todo lo que estás diciendo está perfecto, es que yo no tengo palabras. Bueno, a ver, ¿qué os lo habéis hecho ya? ¿Tenéis mucho contratado ya para
Pues sí, mira, para el mes de agosto, sobre todo lo más puntero que tenemos es la Feria de Málaga, que estaremos, si Dios quiere, en el Hotel Málaga Palacio, estaremos en el Hotel Molina Larios, tenemos también algo por el Real. Y bueno, por aquí por Marbella también hemos tenido muchos eventos, sobre todo privados, porque la gente, como os comento, tiene muchas ganas de fiesta. Y bueno, pues estamos decantándonos también por cositas privadas, porque al final el caché es muchísimo más bueno y nos asociamos sobre todo con gente de buen nivel adquisitivo y que tienen además, pues eso, no tienes que regirte por un horario de un trasnoche excesivo y bueno, pues donde nos llaman, ahí vamos con todo el gusto y con todas las ganas. Gracias a vosotros. Esta sardinita que he preparado para estos amigos míos de la prensa, que los quiero mucho y ellos también me quieren, por eso vienen a verme. Y también, pues nada, deciros que os siente muy bien, que este omega 3 es muy bueno para la salud. ¿Vale? Ole. De nadie ladrando a las puertas del cielo, me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Dijo: hola, y el portazo sonó como un cielo de interrogación. Un pecho casi se vengaba a través del olvido, cupido de mí. No pido perdón. Para que si le va a perdonar, porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga, la espalda muy corta. Me abandonó. Como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torre de Dones. ¡Qué pena tan grande! Negaría ya el Santo Sacramento y en el mismo momento que ella me lo mande. Eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no sediar la comientología de sábanas frías y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni tener el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería. ¡Eso es! Me tardé en aprender a olvidarla. 19 ¿Y cuánta? Y 500 años. ¡Eso es! El portazo sonó como un signo de interrogación. Su pecho casi se vengaba a través del olvido, cupido de mí. No pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga, la espalda muy corta. Me abandonó. Como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Andorra a los dones. ¡Qué pena tan grande! Negaría ya el santo sacramento y en el mismo momento que ella me lo mande. Eso que yo, para no volver con flores a María, yo debí serrano cortarme la vena.
cuando ante los ayer de una copla mía pusiste en vilo mi carne morena con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciega que fui. Cuando con tus ojos mirando a los míos me diste así. Blanco, dame limosna de amores, dolores. La porcaría y pone en mi cuna flores, dolores, y Dios te lo pagará. No me niegues, mi serrana, el agüita de beber. Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser. Pena que yo no te da pena de mí. Dame eso, dame limosna de amores, dame la tu mis dolores, porque me voy a morir. Dame limosna de amores, dame la tu mis dolores, porque me voy a morir. Ven a borrarme los fracasos de mi mente, ven a llenarme de caricias diferentes. A sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Y dame el agua de tu fuente cristalina, el beso que sin darse se adivina, que estoy sedienta de cariño sin medida, cansa de dar amor, oh, de volar siempre buscando la fantasía, tenido en mío como paloma perdida. Cansada de secretos y mentiras, un gran amor que sea capaz de enamorarme cada día, velar mi sueño mientras que duerme mi vida, mirarme siempre con la mirada encendida, igual que miro yo.
te miro yo. Y bueno, ahí tenemos esa actuación tan bonita de Ana Cabello, que es genial, tiene un vozarrón. Bueno, los artistas que estuvieron allí, tanto un familiar de Víctor y Ana Cabello, que hizo también con Ortega esa guitarra tan bonita, que qué bien suena. La verdad es que fue un día maravilloso que no vamos a olvidar. Y bueno, ahora vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos porque tenemos más temas de actualidad. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo, no pague más por lo mismo. Electrochollo.net. Bienvenidos al Laboratorio de Análisis Clínicos Francisca Becerra. Nuestra trayectoria nos avala como un equipo profesional altamente cualificado con más de 30 años de experiencia. Ofrecemos una amplia gama de pruebas: alergia, hormonas, chequeos, sensibilidad alimentaria, coagulación, pruebas de paternidad. Y atendemos a todas las compañías como Adesla, Sanitas, Mafre, etc. Consúltenos en Marbella, nuestro nuevo centro médico en Avenida del Mar número 16, edificio Antonio Herrero Bajo. Serán atendidos por las biólogas especialistas y expertas en análisis clínicos Manuela Duarte y Mónica Martín. Y como siempre, en calle Pizarro número 2, San Pedro Alcántara, Avenida Andalucía número 9, Estepona, y la Avenida Constitución 24, Arroyo de la Miel. Visite nuestra página web www.laboratoriobecerra.com. Este verano equipa tu hogar para todo el año en Fernando Moreno. Tenemos todo tipo de propuestas para sacarle partido a los espacios exteriores e interiores de tu casa para que luzca mejor que nunca, ofreciendo en sus departamentos de baño, revestimiento, decoración, terrazas, cocina, los diseños más modernos y funcionales. De lo bueno, lo mejor, las mejores marcas y firma, todo lo podrás encontrar en Fernando Moreno. Las Medranas, 135, San Pedro Alcántara, teléfono 952-780006. Visite nuestra página web www.fernandomoreno.es. Corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio.
Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al gaucho, La Venecia, pasión por el gelato. Chiringuito Playa Nini, un espacio para cada momento, donde podrás disfrutar desayunando, almorzando, cenando en nuestra terraza o tumbado en la hamaca, dejándote llevar por la brisa del mar mientras disfrutas de un refrescante cóctel. Además, disponemos de un espacio donde celebrar tus momentos inolvidables, boda, comuniones, cumpleaños. Ven y conoce nuestra oferta gastronómica mediterránea oriental, con espetos, arroces, carnes, makis, nigiris, sashimi, todo con los productos más frescos. Estamos en Avenida del Mar Mediterráneo número 1, en la playa de San Pedro Alcántara. Teléfono 952-780986 o 687-588777. Bueno, por supuesto, tenemos que dar cobertura a toda nuestra zona principalmente, ¿no? Y sobre todo a la zona de Málaga y, bueno, Andalucía, si tenemos ocasión también de visitarla. Pero ahora nos vamos a quedar en Estepona porque se acaba de inaugurar una fuente preciosa, una fuente que es una maravilla, con colores, su agua, que parece que está bailando, esos chorros. Bueno, la verdad es que es preciosa. Se ha inaugurado recientemente, esta semana, lo ha hecho el alcalde José María García Urbano, el alcalde de Estepona, y lo ha hecho con muchísimas personas, porque realmente Estepona crece, cada día está más bonita y superando obstáculos, superando cosas, como es también ese acuerdo con el centro de la Unión Deportiva, el centro deportivo de Estepona, y que, bueno, pues también hemos estado nosotros, y ahora con su feria. Bueno, Estepona realmente es una maravilla y queremos también darle cobertura, por eso también queremos que paséis a ver la fuente, que ya está inaugurada y que se hizo a lo grande, con muchísimo público, y ahí tenemos a todos los esteponeros aplaudiendo a su alcalde, como tiene que ser. Enhorabuena. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir y acompañarnos en este acto, en un momento importante. Pido disculpas desde ya porque estoy dando la espalda a alguien. Es una situación circular y necesariamente tengo que dar la espalda a alguien. Pero muchísimas gracias a todos, sobre todo los que estáis un poquito más lejos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en un momento, en un momento decisivo, importante para la ciudad. Estepona avanza, avanza gracias al trabajo de todos, y Estepona avanza gracias a que todos a una estamos haciendo un trabajo. Estamos creando un modelo de ciudad
que lleva muchos años desarrollándose, con todo el trabajo que se ha hecho en el centro, en el casco histórico, en el corredor litoral, en el paseo marítimo, con el orquidario, con el auditorio, con el recinto ferial, con el hospital, con los aparcamientos a un euro, con tantas y tantas cosas como se han venido haciendo en la ciudad. El estadio de atletismo, el parking del ajedrez que se inaugurará de aquí a un mes aproximadamente, etcétera, etcétera. Este modelo de ciudad que venimos desarrollando hoy, con esta fuente que se va a inaugurar en un momento que, si es bonita de día, tiene todavía más esplendor de noche, se convierte en un baluarte de la ciudad, en un símbolo de la ciudad. Para que nos hagamos una idea, es el principio de lo que va a ir pasando en toda la Avenida España, en todo lo que va a pasar en la Avenida España. Hemos tomado una decisión importante, y es que el Jardín de la Costa del Sol no podía ser que no llegara a la Costa del Sol, sino que estuviera interrumpida por una cicatriz como era la antigua Nacional 340. Este modelo de ciudad sostenible, donde la ciudad tiene que ser para los ciudadanos, donde estén garantizados los accesos y la posibilidad de aparcar, pero a partir de ahí, a partir de llegar al centro, tenemos que andar y tenemos que disfrutar de esta Estepona que estamos haciendo y luciendo entre todos. Esta Estepona llena de flores, de plantas, de árboles, de murales, de aromas, de esculturas, de arte, de cultura y de presente, porque no me gusta hablar de una Estepona de futuro. La Estepona del futuro existe ya. Ya hemos creado un modelo de ciudad, ya Estepona es conocida, reconocida por todo lo que hemos hecho, por todo lo que estamos haciendo. Y ya digo que este es el principio de lo que va a pasar. Como veis, tenemos obras importantes en marcha que van a ir acabando en los próximos meses. De entrada, para primero de agosto estará terminado este tramo de la Avenida España. El 1 de septiembre empezaremos desde la Avenida Juan Carlos hacia el puerto, también hacia acá, el 1 de septiembre. Es decir, de aquí a final de año tendremos completamente convertida a la Avenida España en un bulevar, para los esteponeros. Todo lo que hacemos es por Estepona y por los esteponeros. Naturalmente que trabajamos para que la gente de fuera venga, disfrute, aporte, esté con nosotros, consuma, nos ayude a crear riqueza y a tener vida. Pero todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en Estepona y en los esteponeros. Lo hacemos por Estepona, lo hacemos por Estepona. Así que si tengo que decir algo, y para terminar estas palabras, si tengo que decir algo, es, por favor y conmigo, ¡viva Estepona! ¡Viva Estepona! Muchas gracias de verdad a todos los que estáis por allí. Para mí personalmente es muy importante, que un día como hoy, después de un par de años donde por diferentes circunstancias no hemos podido tener prácticamente actos públicos, para mí es especialmente gratificante ver que en este momento cientos de personas nos acompañáis, acompañáis a la corporación y apoyáis este acto. De verdad, mi gratitud permanente. Mientras queráis, estaré con vosotros. Mientras queráis, seguiré trabajando por todos vosotros y por Estepona. Así que, como todo acto, tiene que tener un acto importante, tiene que tener, yo creo que una cuenta atrás. Vamos a encender esta fuente, que ya digo, vamos a verla ahora. La estructura vertical es la excusa para lo que va a pasar después. La estructura lo que hace es elevar, en esos tres ejes verticales, lo que hace es elevar el agua y el círculo superior la distribuye para generar una cortina cilíndrica. Si bonita es de día, mucho más lucida todavía es de noche. Así que voy a pedir que los que estáis aquí compartáis un rato con nosotros y os quedéis a medida que el sol vaya bajando, que por cierto, qué bonito está el sol ahora mismo con los rayos, pues que nos acompañéis para ir viendo cómo el atardecer se acompasa con esa fuente, con esa nueva iluminación. Pues bien, seguimos trabajando, voy a sacar el móvil, vamos a hacer una cuenta atrás y en el cero encenderemos la fuente. Esperemos que el sistema, funcione. Muy bien, pues conmigo, por favor, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tus penas olvidarás, por eso tira la moneda.
Estepona es el jardín de la Costa del Sol. Más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón han creado un nuevo espacio urbano más sostenible y con una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio. Ven y déjate cautivar por la ciudad del millón de flores. Es un mensaje del Ayuntamiento de Estepona. Bueno, realmente nos encanta de entrevistar a personas interesantes que están, viven en Marbella y trabajan, dan todo para que los demás disfrutemos, como hace Amigos de la Música. Yolanda Galera estuvo en el estudio de televisión para presentarnos la gala de la Orden Militar, que ya tuvo lugar el pasado sábado. Pero en esta ocasión vamos a ver una entrevista que la teníamos por separado, porque nos habla de la música, nos habla de artista, nos habla de cosas muy bonitas, Plácido Domingo, y que también tiene amistad con ella, como Ainhoa Arteta, que también ha estado actuando también, y que es maravilloso todo lo que hacen posible, pues que los demás disfrutemos con ello, pero detrás hay un gran equipo, grandes personas que hacen posible que eso se haga realidad. Vamos con la entrevista de Yolanda Galera en los estudios de San Pedro. Hoy tenemos en el estudio de aquí de televisión una invitada muy especial. Es una persona que quiero mucho y la quiere mucho también. Ella es Yolanda Galera y siempre está haciendo cosas bonitas. Ya sabéis que la música es algo que nos aplaca, nos desconecta del mundo, nos engancha, es algo que nos da armonía a nuestra vida. Es tan necesario como cualquier otra actividad que podemos hacer, como comer, como vivir, todo es relacionado. Ella viene a hablarnos de sus conciertos, algunos colabora con él, ella misma nos los va a contar, y también hoy vamos a aprovechar bien porque también vamos a hablar de otro tema, pero para no mezclar vamos a hablar de la música y la tenemos aquí. Te damos la bienvenida, Yolanda Galera. Muchísimas gracias, Elena, y muchas gracias por tus palabras. Encantada de estar aquí y el cariño es mutuo. Sí, es verdad, hace muchos años que nos conocemos. Muchos años. Y siempre estás haciendo cosas, siempre estás aquí. Desde hace años que te conocemos, desde el minuto cero. Uf. Nos hablabas de la música, de tus conciertos. Me acuerdo, ¿te acuerdas de Denis Santo? Sí, que iba, hombre, a grabarte todavía sigue por al Hotel El Fuerte. Sí, iba, sí, siempre a grabarte. Totalmente. Y nos, bueno, ya, pero ahora tienes proyectos nuevos que has venido a contarnos, ¿no? La verdad, porque... es que sí. Lo primero, decirte que ha sido una temporada que estoy muy satisfecha de cómo ha salido, porque con la pandemia hemos estado un año y pico que tuvimos que cortar con el 50 aniversario, ya vamos para el 52. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Cómo pasa, tremendo. Y decirte que ha sido muy satisfactoria, estoy muy contenta. Tuvimos que parar enero y febrero por el Omicron, evidentemente, hicimos dos en mayo y acabamos de terminar con la Orquesta Camerata de Málaga, ahora el 21 de junio. Y fenomenal con este chico, Santi Otero, que además tiene varios premios, no solo en París y en Luxemburgo, que le han dado fenomenales, y son jóvenes, pero son estupendos. Y le di el premio Rubinstein, que lo doy a la interpretación y a la composición. Y de ahí viene, que te diga, que el primer premio se lo di a Paco Montalvo. Entonces, Paco Montalvo va a volver este año a Marbella, va a venir, que además, digamos que lo madriné de bien joven a Paco, y justamente viene ahora el 6 de agosto, que es sábado, al Palacio de Ferias y Congresos con un espectáculo, y ahí vamos a colaborar los Amigos de la Música. ¿Eh? Vamos a también a vender entradas. ¿En qué va a consistir vuestra colaboración? Exactamente. Pues en la venta de entradas y en aportar socios, Amigos de la Música, y ayudar un poquito. Y a eso, la difusión, claro, también, además, ¿no? A darle difusión. Exactamente, a... exactamente. Entonces era el sábado, el próximo sábado, para que anotáronlo. El 6 de agosto, eso es, que ya iremos hablando, y además yo iré mandando también la comunicación. Después vamos a tener también, ahora te lo digo por orden anterior, viene Plácido Domingo, que vuelve otra vez este año a Starlight, que también colaboramos con venta de entradas con nuestros socios. Vuelve este año con Ainhoa Arteta el 11 de julio. ¡Wow, qué maravilla! Que no pudo el año pasado, pobrecita. Y fue un placer estar con Plácido, porque además tuvimos una cena en Petit Comité, porque no se podía hacer mayor, y con su mujer y su hijo, y fue maravilloso, porque además es una persona maravillosa, Plácido, y estamos muy contentos de que esté, de ser nuestro presidente, que ya lleva, va para 40 años ya la próxima, que ya es presidente nuestro, porque se hizo en el 83, en el 82 acababa de fallecer Arthur Rubinstein, y vino con Alfonso Joenlo a Las Canteras, cuando no era todavía Starlight, y fue con nosotros, que entonces era presidente de la asociación Antonio Lizarza, y le pidió ser presidente y dijo que sí. Entonces, desde entonces, es nuestro magnífico presidente de honor y una gran persona a la cual tenemos que estar muy reconocidos en España, de cómo ha llevado por el mundo entero la música. Estamos muy contentos. Eso, yo también vendo entradas con Starlight. Y luego, ya particularmente, ya estamos los Amigos de la Música, tenemos un concierto fuera de abono el 16 de julio.
Eso está más cerquita, o sea, ese que ya esto ya... El primero es el de Plácido, el 11. Después 11. El 16 y el otro el 6. El 16 tenemos la zarzuela. Tenemos la canción El Olvido con el Teatro Lírico de Málaga, que va a ser fenomenal, como ya hemos tenido en otras ocasiones. Y lo hacemos también en el Gran Melía de un Pepe, que desde aquí le quiero dar las gracias por todo su apoyo que siempre nos da. Y lo maravilloso hotel, que también ha pasado sus vicisitudes en estos tiempos malos y se ha remontado y está fenomenal. Ahí lo vamos a tener. Tendremos ya... Ahora daré los teléfonos para todo esto, para la venta de entradas y para todo, para la zarzuela. Y para tanto para Plácido como para Paco Montalvo. Claro, y además fíjate que el sitio donde lo hacéis siempre es tan bonito, ¿no? Que siempre, bueno, el aforo puede ser muy grande, o sea que ahí la gente que quiera va a poder asistir. Sí, hombre, ¿no? Porque el palacio es grande, es grande. El Don Pepe tiene un aforo más limitado. Pero bueno, es para nuestros socios y amigos y va a ser muy bonita la zarzuela esta que te digo, la canción del olvido. Y además viene con una pequeña orquesta y todo, va a ser magnífico y el sitio es fabuloso. Entonces ahora te daré los teléfonos. Que... Sí, vamos a anotarlo. Mira, lo vamos a poner en pantalla. Lo ponemos en pantalla, pero dilo también, Yolanda, para que la gente quiera o más información, porque a lo mejor hay personas que quieren más información, pues puedan hacerlo. Tenemos... también. Una en correo electrónico, una página web www.marbellaamigosdelamusica.es y luego tenemos el 696-13-31-92 y el 952-81-50-47, pero prefiero que sea más al móvil, porque el móvil siempre lo tengo más operativo, más disponible, el 696-13-31-92 para venta de reservas y para todo. Vale, pues lo ponemos en pantalla, lo podéis anotar y ya voy reservando o más información de primera mano de Yolanda Lavada, seguro, que ella pues, es amiguísima de la música y tenemos que ser todo, amante de la totalmente. Música. Bueno, que conocemos que hay para todos los gustos, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, la zarzuela es un género que me encanta, ¿no? Y, sí. Y siempre, incluso mi hijo cuando he hecho representaciones en los colegios y tal, han hecho zarzuela y ha quedado muy bonita. La zarzuela es preciosa. Y luego con Plácido, además, los que son socios, amigos de la música, tienen un descuento con nuestra entrada, como siempre, como la vez pasada y otra vez que vino también. Claro, y ahí tiene su ventaja, claro. Tiene una ventaja, ¿no? ¿En qué consiste ese socio de Amigos de la Música? Pues consiste... ¿Qué ventajas tiene? Pues, porque hay gente que a lo mejor se quiere ese socio ya, entonces ¿qué sí, puede hacerlo pues, también? Puede llamar ese mismo número, la página web, o el amigosdelamusicamarbella@hotmail.com, también que es nuestro correo electrónico. Pues mira, consiste en que puede acceder a los conciertos que damos al año, que son 8, ¿verdad? Y venir a nuestros conciertos. Tiene su tarjeta, que cada año cambia de color... y cada año es nueva, y luego tiene esta serie de beneficios para algunas cosas que hay, que tienen un descuento también por ser socios, y es estar pues fenomenal, disfrutar de los conciertos. El que ya se hace socio ya no tiene que pagar la entrada, que llamamos socio otro, se unte al que abona que no lo es, y bueno, y hay mucha ventaja para la todo lo que hace, sí, porque ¿cuántas actividades hace ya al año, Yolanda? Porque 8 conciertos al año, luego ¿no? Los fuera de abono que hacemos como ahora la zarzuela, que ese es fuera de abono. Qué bonito, sí. Bueno, pues yo y a veces hago más. Bueno, lo de Plácido es una colaboración y lo de Paco también Montalvo, pero suelo hacer varios. Lo que pasa es que este año ha sido muy especial, hemos tenido que tener, como te he dicho, 2 meses que no hemos podido hacer nada. Y entonces, claro, se ha alargado un poquito. Pues será un éxito como todo lo que tú organizas y haces, Yolanda. Eso espero. Que todo lo haces tan bonito que tiene siempre repercusión. Lo hacemos por Marbella, porque es aportar un grano de cultura para Marbella. Marbella también tiene otras entidades que también organizan conciertos y que lo hacen fenomenal. Y desde verdad, para aquí mi aplauso, porque cuesta mucho organizarlo y que todo salga bien y que el público esté contento. Es más difícil de lo que parece, sí, pero es satisfactorio al mismo tiempo. Al final, ¿verdad? Crea esa satisfacción que es más que todo. Y ya para mí es algo, ya llevo 30 y tantos años, y para mí es, la música es mi vida y mi vida es la música, o sea... Pues enhorabuena por lo que hace. Con mi junta directiva, que es maravillosa, Clara Sayán también, Yaroslav, está mi hija también que me ayuda a todos, la verdad es que son maravillosos. Y tu hija que siempre está también en todas las cosas, la hemos visto, que habla Ucrania, vamos a ayudar a Ucrania, todos ahí con Ucrania. Hice un concierto, un concierto por Ucrania, por eso te lo hice también, ¿verdad? Lo hice, ese también fue fuera de abono, además lo hice en colaboración con Puente Romano, lo hicimos esta vez en Puente Romano, que resultó magnífico para Ucrania,
que fue una parte también para todo Cáritas y toda la gente necesitada de Ucrania a través de Cáritas y todas las entidades, y nosotros también para una fundación de ahí de músicos ucranianos que estaban en, que me llamaron para eso, y trajimos un violinista que es ucraniano pero que vive en Varsovia, que era el concertino de la Orquesta de Varsovia, con una pianista española también. ¿Hay nivel o no hay nivel? Hay nivel. Hay mucho nivel. Y también aportó también muchas cosas maravillosas Puente Romano, con unos guitarristas, unos cantantes. Fue una velada preciosa, y eso fue para Ucrania. Pues enhorabuena por todo tu trabajo, Yolanda. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Este verano, en Acosol, queremos poner en valor la labor que realizan nuestras estaciones depuradoras de aguas residuales. Son una parte fundamental del ciclo del agua, imprescindibles para mantener limpios mares y ríos. Las EDARES ejercen un papel básico en el cuidado de nuestro entorno. Acosol, comprometidos con el saneamiento integral y el cuidado del medio ambiente. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1,000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo, no pague más por lo mismo. Electrochollo.net. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Playa Nini, un espacio para cada momento, donde podrás disfrutar desayunando, almorzando, cenando en nuestra terraza o tumbado en la hamaca, dejándote llevar por la brisa del mar mientras disfrutas de un refrescante cóctel. Además, disponemos de un espacio donde celebrar tus momentos inolvidables, boda, comuniones, cumpleaños. Ven y conoce nuestra oferta gastronómica mediterránea oriental, con espetos, arroces, carnes, makis, nigiris, sashimi, todo con los productos más frescos. Estamos en Avenida del Mar Mediterráneo número 1, en la playa de San Pedro Alcántara. Teléfono 952-780986 o 687-588777. Estepona es el jardín de la Costa del Sol. Más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón han creado un nuevo espacio urbano más sostenible y con una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio. Ven y déjate cautivar por la ciudad del millón de flores. Es un mensaje del Ayuntamiento de Estepona. Bienvenidos al Laboratorio de Análisis Clínicos Francisca Becerra. Nuestra trayectoria nos avala como un equipo profesional altamente cualificado con más de 30 años de experiencia. Ofrecemos una amplia gama de pruebas: alergia, hormonas, chequeos, sensibilidad alimentaria, coagulación, pruebas de paternidad.
y atendemos a todas las compañías como Adesla, Sanitas, Mafre, etc. Consúltenos en Marbella, nuestro nuevo centro médico en Avenida del Mar número 16, edificio Antonio Herrero Bajo. Serán atendidos por las biólogas especialistas y expertas en análisis clínicos Manuela Duarte y Mónica Martín. Y como siempre, en calle Pizarro número 2, San Pedro Alcántara, Avenida Andalucía número 9, Estepona, y la Avenida Constitución 24, Arroyo de la Miel. Visite nuestra página web www.laboratoriodeserra.com. Este verano equipa tu hogar para todo el año en Fernando Moreno. Tenemos todo tipo de propuestas para sacarle partido a los espacios exteriores e interiores de tu casa para que luzca mejor que nunca, ofreciendo en sus departamentos de baño, revestimiento, decoración, terrazas, cocina, los diseños más modernos y funcionales. De lo bueno, lo mejor, las mejores marcas y firma. Todo lo podrás encontrar en Fernando Moreno. Las Medranas, 135, San Pedro Alcántara. Teléfono 952-780006. Visite nuestra página web www.fernandomoreno.es. Bueno, sabéis que la semana pasada pusimos un avance de Archidona, porque estuvimos allí con la Consejera de Cultura, bueno, con estos artistas increíbles, era mucho, no daba tiempo a ponerlo todo en un solo programa y tampoco para no cansar, ¿no? Pero sí que nos quedó un reportaje que ya os dije por poner, y ese reportaje viene ahora, que os va a encantar, porque estamos recreando el arte, la cultura es todo, y ellos son unos grandes artistas, y me encanta también porque realmente no nos damos cuenta de la importancia de que lo tiramos todo, no le damos importancia a nada, todo se tira, como que no tenga valor, se vuelve a reponer, se compra, se tira, y vemos contenedores, todo por ahí tirado, cosas que se pueden reutilizar, como han hecho estos artistas, ¿no? Que es reciclando el intelecto, pues esta segunda parte que nos había quedado por poner, y ya veréis qué maravilla, y bueno, nosotros estábamos encantados, así que animar a todas esas personas que tengan cosas que las reciclen, que intenten darle un doble uso, ¿no? Tanto sea la ropa, lo que sea, vamos a intentar de mirar por nuestro planeta, y es un mensaje para concienciarnos sobre nuestro ecosistema. Reciclando en Intelecto es como el nombre que lleva esta exposición colectiva con varios artistas, y todo viene de la mano de este gran artista, y es una persona que todo el mundo adora, es Walter Francia, y te saludamos con mucho cariño. Sabes que para nosotros es una alegría, ya te conocimos en Marbella, y sí, estar aquí con esta exposición tan bonita nos crea mucha satisfacción. Pero para mí es un honor teneros aquí, y de cierta forma todo el mundo que viene aquí está descubriendo Archidona,
invitamos a todo tipo de personas a descubrir la historia y las tradiciones de este lugar. Y aquí han construido ya hace un tiempo este hermoso Centro de las Artes en conjunto con el Ayuntamiento. Y hace un año, hablando con la alcaldesa y con la concejala de Cultura, empezamos a hablar de temas actuales y dijimos, ¿por qué no tocar este tema? Reciclar. Es tan posible, hay tanto que se tira, hay tanto que se puede hacer y es bueno hasta para el bolsillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no crear arte? Y lo que yo hice fue invitar a una serie de artistas locales y algunos de la costa a una aventura. En realidad han tenido que salir todos de su zona de confort. Y bueno, eso es valentía. Eso es valentía porque algunos artistas son muy clásicos y que trabajan totalmente en otra cosa. Y los he tirado al río. La verdad que está muy bien hoy. Aquí estamos en esta en una sala del ayuntamiento, sí, que se está utilizando para exponer las obras. Me gustaría que me definieran los artistas que vienen y, por supuesto, tenemos que hacer un inciso, una parada aquí, donde están reflejadas. Bueno, vemos, claro, mi obra, lo cual... Mi trabajo principal es pintura, pero he trabajado en estas obras un tiempo reciclando telas que no usaba. Normalmente trabajo con transparencias, ¿no? Sí, transparencias, y ahora lo he logrado con tules y con telas semitransparentes. He hecho otras obras en las cuales hemos reciclado papel de arroz y hemos también, en mi estudio, creado arte con estos palets, que son de madera prensada y que le hemos dado nueva vida. Bueno, me comentaba que un armario se ha utilizado. Sí, se ha usado un armario de un abuelo para hacer el marco. Es decir, en honor a este abuelo, ¿verdad? Bueno, me alegra mucho la noticia que me has dado, claro, que te vas a venir ya aquí definitivamente, sí, a vivir, supuesto, aquí al ladito. Es que nosotros adoramos España, adoramos las tradiciones de España, adoramos la gente, adoramos a vosotros que son tan únicos y que siempre estáis ahí ayudando a gente y poniendo lo que tienes que poner para sacar adelante y, bueno, os estoy muy agradecidos. A ti, Duarte, que dejes todo tu mundo en Holanda. Exacto. La música, sí, te vas a despegar un poco de todo, ¿todo? Para darlo todo con el es arte. Que siempre, ¿no?, he combinado todos los aspectos del arte, pero después de haber trabajado casi 40 años en ópera, con música clásica, en decorados, todo lo demás, ya es suficiente. He pasado todos los puntos altos y bajos y ahora teníamos un muy buen punto alto, entonces, ¿por qué no decir es el momento? Y me quiero concentrar más en mi pintura, en mi arte, en incentivar artistas jóvenes, en crear fundaciones y crear nuevas posibilidades y abrir puertas a nuevos artistas. Y es lo que hemos hecho aquí. Tenemos un gran artista, como vosotros conocéis, Pilar Cerezo, que ya la conocéis en cuanto a la música, pero su arte es increíble, su arte es único. Ella ha reciclado plásticos como las bolsas estas de la construcción. Y de esa forma ha creado algo único, como ves este trabajo de Pilar también. Entonces, ella ya había empezado en esta aventura y la hemos tirado un poquito adelante, ya se lanzó, ya no para. ¿Ya? Tenemos otra artista, que es Sabina Huber, que trabaja en plásticos y recoge plásticos de la arena, del mar, y trabaja mucho, hasta encontrarle un sentido. Entonces me parece muy interesante lo que ella hace, es único y convierte absolutamente esto en arte. Tenemos la gente de Piedramol, que son tres artistas, Julio, Francisco y Miguel, que tienen su parte comercial, que trabajan con piedra, pero también su parte artística y hacen esculturas excelentes. Y lo que está aquí hoy es todo reciclado de alguna manera, tanto forja como otros metales, piedra. Tenemos arte de Exvotos, que es un artista local que, bueno, recicla ideas, temas políticos, temas de historia, temas de religión, con un toque, a veces un poquito, ¿cómo le decimos?, al borde. Pero yo pienso que necesitamos esos pinchacitos, ¿no?, en la vida para ver a cuánto llegamos. Tenemos también un artista que se llama Eva Nielsen, que ha reciclado La Última Cena, con todas mujeres, ya la verás, lo cual es muy interesante.
Luego tenemos Paco Ayala, que es un artista local también. Es un artista clásico excelente, con grabados únicos, y ha reciclado pinturas ya hechas, ha reciclado ideas. Entonces eso es muy interesante. Tenemos Carmen Santa María, lo cual es en realidad el nombre de su estudio es Arte Papalote, y ella hacía algo completamente distinto. La pandemia la obligó a buscar nuevas posibilidades. Vive en el campo, encontró maderas únicas y de ahí desarrolló un estilo, por lo cual hace lámparas, mesas, todo tipo de objetos que para mí, más que sean objetos útiles, son objetos de arte. Entonces, bueno, si contamos a todos, yo creo que hemos más o menos visto a todos, ¿no? Increíble. ¿Cuáles son tus musas? Que tienes tanta creatividad. Bueno, recorriendo entonces todo el arte, entonces tenemos, claro, mi arte que lo vimos, tenemos Pilar Cerezo, arte de Exvotos, que es Blas, tenemos Paco Ayala, tenemos Eva Nielsen, y tenemos la gente de Piedramol, por supuesto. Que tienen esculturas fantásticas, entonces, y tenemos Carmen Santa María con estas maderas únicas. Yo creo que de esta forma hemos recorrido todo esto, y bueno, con el gran contacto que tenemos con Marian Matachana, que ella es tan cinearte, que está en este momento estrenando su película Sinjar en Madrid, con mucho éxito, ha estado en Cannes, en todos lugares. Ella va a ser, es la madrina de la exposición y dirá luego unas palabras. Bueno, me alegro mucho, estoy viendo aquí, me estoy fijando en esta obra que es tuya además, sí. ¿No? Que es muy original porque sí. has creado la mano, sí. Y también, bueno, la herramienta. He tratado de unir el hombre con la herramienta y centralizado en el campo, en lo que es afuera de la ciudad, es lo que me atrae ahora a mí. Vas a estar ya siempre, que exacto, me alegra mucho, Guarte. Bueno, ¿qué te parece? Voy a ir entrevistando también a otro de los artistas. Perfecto, y fantástico. Que me cuenten de su obra. Exacto. A ver si encuentro la musa. Podemos pasar ya a Pilar, gracias. Quizás. A Pilar, venga, vamos bien. Con Pilar, gracias, Guarte. Hablamos ahora con nuestra querida Pilar Cerezo, que no deja nunca de sorprendernos, ya sea con su música, o sus actuaciones, o también ahora con su arte. Yo es la primera vez que lo puedo admirar y estoy, la verdad, muy contenta de estar aquí. Y poder estar entre tanto artista, yo sé que tú eres un artista de los pies a la cabeza, Pilar, pero no ha dejado de sorprenderme tu obra. Bueno, pues sí, yo la verdad que yo también estoy sorprendida, porque esto ha sido un regalo que me ha llegado así, no me lo esperaba para nada. Yo siempre he pintado desde que era pequeñita, pero nunca había expuesto y nunca me lo había tomado como en serio, ¿no? Entonces, bueno, últimamente ha surgido todo esto así. Walter me llamó, me explicó su idea porque había visto mi obra, le gustó y yo me ilusioné, la verdad, con este proyecto porque creo que es un proyecto fantástico que él tenía en su cabeza y cuando me lo explicó me encantó. Y nada, y me puse manos a la obra y ha salido toda esta obra. ¿Cuáles han sido las musas que te han inspirado? Bueno, yo normalmente a mí me inspira la naturaleza. Es lo que más me inspira, porque creo que el mayor arte para mí está en la naturaleza, entonces yo me inspiro con eso, esa es la verdad. ¿Qué has utilizado para estas obras? ¿También has utilizado telas para reciclar? ¿Cuál ha sido tu técnica a la hora de plasmar? Bueno, pues mira, todas las obras están hechas sobre soporte reciclado y algunas, por ejemplo esta, esto es una tela de una saca de obra, de las sacas estas que llevan la arena y tal. Bueno, pues ahí, de ahí, esto está sacado de ahí. Y en otros casos, pues son a lo mejor, esta por ejemplo, es una parte de atrás de un armario que me montaron en casa en la cocina y una parte de atrás tuvieron que quitar porque había unas enchufes y tal, y se quedó ahí en mi garaje y pues la reciclé así, y todo está hecho así. O sea, todo... una cultura, hemos visto que es como un ángel, no sé qué representa. Exactamente, y esa es como... También tenía ganas de hacer algo tridimensional, que nunca había hecho nada tridimensional, entonces es la primera vez que he hecho una cosa así, y entonces, bueno, pues está hecha, eso sí que es, vamos, con latas, con botellas, el cuerpo, por ejemplo, es una botella de dos botellas de aceite de girasol, en fin. Así, más reciclado no puede ser. La verdad que ha sido una aventura muy bonita y muy enriquecedora para mí, absolutamente, porque además
Toda la técnica que yo he usado ha sido por experimentación y autodidacta total. O sea, nadie, no lo he estudiado en ningún sitio ni nada. Bueno, creo que te han pedido dibujo para un cuento también, sí, de una amiga en común. Que ya, bueno, fíjate. Sí, eso sí lo hice, eso ya lo hice hace como un año, pero eso fue a una amiga que es escritora y me pidió que le hiciera algunas ilustraciones. Ella había visto también mis obras en casa y bueno, me animé y lo hice, sí. Y ahora la casualidad también de la vida, porque es que hoy es como un día wow, que también hay dos obras mías en una exposición que se inaugura hoy en Regensburg, en Alemania, de mi querida amiga María Elena Paganini, en su galería de arte. Así que bueno, esto. Triunfando con todo lo que hace, que él va a ser genial. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. ¿Vamos a hacer una foto? Hablamos ahora con Miguel de Piedra Morta, que me suena muy bien. Y bueno, que tienes una obra maravillosa, que están expuestas en muchos sitios, en Sevilla también las tienes. Y ahora me cuentas, háblame de tus obras, que creo que hasta la reina está interesada mucho por ella. Sí, hemos tenido mucha suerte porque, hola de todo, porque hicimos una colección. Primero hicimos un toro que se llama Taurus, que fue el primer toro que hicimos para un concurso Reina Sofía, el 50 aniversario. Presentamos ese toro, que fue la primera escultura que presentemos, y teniendo la suerte que fuimos finalistas, viendo el éxito tan grande que tuvimos de por cada toro, decidimos hacer una colección de 6 toros, que hay 2 de ellos aquí, y otros tenemos montados en Sevilla. Esa colección la ha estado dando la vuelta por toda Andalucía. Aparte también de Andalucía, tuvimos la suerte de que fue el cartel oficial de la Feria del Caballo y del Toro en Badajoz, una feria internacional donde estaba Francia, Italia, México, España, y el cartel oficial fue nuestro toro, nuestro Tauro. Eso es una maravilla. Llegar a un sitio así y andaluz, y ya salimos de Andalucía y ves tu toro allí, era... ¿Tú de dónde eres? Yo soy de aquí, de Archidona. Sí. Siempre mucho, sí. El mundo taurino. Sí, sí, nos ha movido mucho. Lo que pasa es, date cuenta, nosotros somos 3 socios. Y nosotros empecemos una escuela taller en el año 88, por ahí ya. Es decir, yo llevo ya 31 años llevamos nosotros como socios. Así que eso ya es importante, unos socios que lleven 31 años juntos. Y lo que es cambiar y adaptándote sobre lo que es sobre el mercado, la demanda que ha habido, porque nosotros, mi vida es la cantería. Yo cojo una piedra, abrirla por medio, trabajarla. Eso es nuestra vida. Lo que pasa es que por necesidad te obligan a ir metiéndote en el mercado a encimeras, por ejemplo, que hacemos encimeras de diseño, y trabajamos con la Casa Smith de aquí de Marbella, de Mijas, de Málaga y de muchos sitios. Seguimos trabajando con ellos. Y ya después, poco a poco, hemos decidido de ir meternos en el mundo del arte, gracias a aquel día que hicimos el Taurus. Y ya seguimos, nos hemos agarrado este mundo del arte, nos gusta muchísimo y estamos haciendo humildemente lo que sabemos. Me ha encantado lo del perro con los trocitos de cocina que se corta para el grifo, ¿no? Esas piezas, pues se recicla y se hace un gran arte, ¿no? Claro, Walter, tienes que hacer algo distinto, algo de reciclar. ¿Qué buscamos? Y fue una idea base de que estamos con la máquina, digamos, una encimera de cocina, por ejemplo, pues lleva el fregadero o la placa, se le hace cada uno 4 agujeros, el grifo lleva otro, para liberar muchas veces ese cuadrado. Todo eso lo hemos ido guardando, lo vamos guardando. Y lo tenía en una caja. Sí, que muy bien. Tiene mucho trabajo, muchísimo. Mucho trabajo, ¿no? Sí. Bueno, que tu musa te acompañe mucho tiempo y sigas creando cosas tan bonitas, Miguel. Y además esperemos que guste, porque también ha sido un homenaje al Archidona, porque Archidona tiene una de las ferias más importantes que hay a nivel español, que es la Feria del Perro. Entonces también estamos unidos Archidona con el perro. Entonces, esto fue también un reto, decir, vamos a hacer algo nuevo, reciclado, y encima un homenaje a Archidona, que es mejor que el perro, de la parafería al perro. Y es curioso porque hasta el tacto de la parte de arriba, llegas a tocarlo y sientes como es, si fuera un perro de verdad. Que es... Felicidades por tu trabajo, y bueno, ya te seguiremos en tus próximos proyectos, que seguro que tienes muchos. Sí, no, aquel estamos muy orgullosos porque hemos conseguido... Si lo veis ahora, lo grabáis, sobre todo la tarjeta, está dando mucha caña. Eva y Adán, no Adán y Eva. Hemos creado Eva y Adán, también de material reciclado. Es un mármol compa, que está a 2 colores, lo tenemos allí. Y además una preciosidad. El hierro lo hemos tratado nosotros a base de ácido. Hemos conseguido sacar un ácido muy bonito. Y lo importante también, el mensaje, donde hemos puesto frontalmente a Eva. Lo que es la prioridad ha sido ella.
¿por qué Adán, no? Esta vez nosotros damos el primer paso a la mujer. Nunca, porque lo suyo siempre está más, que es la persona que realmente está importando, quien entrega más por la tierra, se preocupa. Y hemos hecho un homenaje a la mujer y darle la vuelta mucho a la gente que no le haga gracia. Pero darle la vuelta a Eva y a Adán, no, a Adán y Eva. Si luego lo veo, si queréis luego lo explico. Sí. Vale, estupendo. Gracias a vosotras. Sabina Uber es la autora de estas obras tan bonitas que estamos viendo. Ahora ella nos va a contar de su trabajo para que la conozcamos un poco más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Llevas mucho tiempo creando arte? Sí, yo esa obra, o trabajando con este material desde hace ya casi 10 años. El material es plástico de los invernaderos de la costa de Granada, Málaga y Almería, sobre todo. Son plásticos reciclados con un second chance, ¿no? Que... De verdad que con esa exposición estáis dando también un mensaje muy bonito para toda la sostenibilidad y que reciclar también es importante y se pueden sacar cosas tan bonitas. Sí. Cuéntame de tu trabajo, ¿qué estás representando? Sí, como te he dicho, ¿no? Que la obra está hecha con un material que realmente es una basura, porque es material de un invernaderos de la zona de Almería que muchas veces tienen que cambiar o por el viento, el sol, empiezan a volar y yo voy al paisaje contaminado y busco ese material, ¿no? Un material sucio que la sociedad no lo quiere y lo convierto en una cosa diferente, ¿no? Que, para que se le dé como una segunda oportunidad, para que se vea que también cualquier cosa puede tener una belleza, ¿no? Y también trabajo con la idea de la huella, que para mí es muy importante que ese material esté usado, porque ese hecho del uso que, o el desuso también hace que tenga una memoria el material. Tiene la memoria de que se ha manchado, se ha ensuciado, incluso ha observado cosas, ¿no? Hace visible una huella invisible. Y ahí es donde yo trabajo con mi obra, ¿no? Buscando y esa huella y hacerlo visible para el espectador. Bueno, la verdad que es increíble. Aquí 6 obras tuyas, ¿no? ¿Cuántas? No, hay más detrás. Bueno, cuéntanos un poquito qué has querido contar con estas obras. Sí, como he dicho, que estoy observando huellas invisibles y en muchos de ellos estoy como reflejándome a las personas que trabajan dentro de invernaderos. ¿Consideras que trabajar con este material es agradecido a la hora de ver lo que has creado? Es como muy agradecido, ¿no? Sí, es que son especie de mapas, ¿no? Son mapas del movimiento que hacen las personas dentro de los invernaderos, ¿no? Entran, salen, trabajan, cortan, repiten. Y yo hago lo mismo, como dándole, en lugar de un lápiz, estoy como marcando con el material que está alrededor de ellos ese movimiento. Enhorabuena, porque me ha encantado. Estoy realmente impresionada, son obras muy bonitas. Gracias. Y os encontráis aquí, algunos artistas ya os conocí ahí, entre vosotros, sí. Y otros vais a hacer amistad, sí, también. Sí, seguro. Sí, seguro. Gracias. Nada, a ti, Elena. Bueno, hablamos ahora con Eva Nielsen, que además ha venido de Marbella para exponer sus obras. Aquí vemos una que a mí me ha impactado mucho y ahora nos va a contar un poquito cómo ha sido este trabajo. Pues muy bien, encantada de saludarte. Mira, pues... es una foto que está impresa en tela y salió de una idea, era la idea de un cumpleaños de una amiga que reunió a todas sus amigas y como ella nació en los 60 más o menos, recreamos la última cena, pero en vez de con apóstoles, como con mujeres desesperadas de los 60-70. Entonces, pues en vez de vino hay martinis, en vez de pan pues hay tostadoras. Sí. Hay que fijarse en los detalles, que sí. Vármelo contando porque me parece divertidísimo. Bueno, tenemos también que están filmando también, ¿no? Sí, es que esta soy yo además, que soy amiga suya. Lo que pasa es que dejábamos la cámara y lo lanza esa y apretas. O sea, nos poníamos todas en la posición tal y yo apretaba desde lejos, tenía como un mando de distancia. O sea, que salgo yo incluso, por eso salgo con la cámara. ¿Qué podemos encontrar en esta obra? Pues mira. La claqueta, que es este arroyo, que es otra, o sea, que es mi amiga nuestra también.
pues ella está como con un tocadiscos, ella con un teléfono antiguo, y vamos, estuvimos como 2 meses buscando en tiendas vintage, por internet, trayendo los Estados Unidos, comprando pelucas. Bueno, fue una odisea, sí, sí. Bueno, me imagino que tendrás vídeo y todo de ese día, porque será un momento inolvidable, ¿no? Pues, no, pero tengo making of, porque claro, lo que hicimos era en realidad, era un fondo blanco, y después además, como se hizo en el 2012, que decían que iba a ser el fin del mundo y tal, pues por eso está el meteorito, que eso ya lo pusimos después en Photoshop. Eso es un cuadro histórico ya, vamos, para guardar, ¿no? ¿Y qué más trabajo tienes, Eva? Pues yo, bueno, yo hago fotos, sobre todo de músicos y tal, y me dedico mucho a hacer videoclips musicales, pues como a Teo Cardalla, Javier Ojeda, o sea, en realidad es foto-video, sobre todo lo que... Ahí está, Eva. Gracias. De verdad, conocerte, poderte entrevistar. Espero, como estás en Marbella, que tengamos más ocasiones de que me muestres esos vídeos y mostrar más de tus trabajos. Vídeos tengo muchísimos, vamos. A que, un placer, muchas gracias. Un placer enseñártelos cuando quieras. Pues quedamos, ¿eh? Claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Hablamos con la concejala de Cultura, Carmen Romero, una persona que acabo de conocer, pero ya que me ha encantado, porque tiene un carisma realmente muy bonito, me habla mucho de Archidona. Y hay que venir a Archidona, ahora no lo va a definir. Y bueno, un placer, Carmen, de verdad. El placer es mío, muchísimas gracias por acudir a esta cita. Hay una iniciativa que habéis tenido del Ayuntamiento de Archidona de convocar a personas tan variopintas de diferentes sitios y con artes diferentes también, ¿no? ¿Cómo ha sido organizar esta exposición? Bueno, pues mira, el organizador y comisario de la muestra, que es Walter Francia, se presentó una buena mañana en el ayuntamiento y dijo: a mí me gusta mucho Archidona, la sala de exposiciones me encanta y yo quiero colaborar con vosotros. Y en un segundo encuentro ya él me enseñó las cosas que hace, que son fabulosas. Y entonces yo le propuse, digo: Walter, pues la sala tiene la agenda muy completa, pero se programa y ponemos fecha para una exposición tuya. Y me dice: pero mía solo no, va a ser una colectiva. Digo, bueno, yo evidentemente eso lo tengo que respetar al máximo. De eso es un año y bueno, hoy es una realidad, y os diré que, bueno, para una humilde concejala de Cultura, hoy es un día de mucha felicidad y mucha satisfacción, porque el trabajo que Walter ha hecho es excepcional, la calidad de los artistas impresionante, una muestra muy rica, un título de la muestra muy original que da mucho que pensar, y realmente estoy muy feliz en el día de hoy. Este reportaje llegará hasta Holanda, me parece a mí. Seguro, seguro que sí, seguro. Por Archidona, háblame, que yo ya estoy enamorada desde que puse el pie en la primera losa. Ya estamos en un hotel también organizado por vosotros, el ayuntamiento, ¿sí? Que es Hacienda Mendoza, un hotel muy bonito, sí. Y que nos sentimos muy a gusto. Háblame de Archidona. Bueno, pues Archidona es un pueblo del interior de la provincia de Málaga, pero con unos recursos patrimoniales, de recursos de naturaleza, museos, la sala de exposiciones en la que estamos, realmente interesante para ser un pueblo pequeño. Rondamos los 8.100, 8.200 habitantes, podemos considerarlo pequeño, pero muy grande en el aspecto de eso, de patrimonio, de iglesias, monumentos, museos, la famosísima Plaza Ochavada, que es donde nos encontramos ahora mismo. El ayuntamiento está en la Plaza Ochavada, que fue declarado monumento más popular, una encuesta que hizo el Diario Sur, quiero recordar. Pues fíjate qué honor y qué satisfacción. Es una plaza barroca, que es el centro estratégico y de reunión de todo Archidona y de todo el que viene. Y no podemos olvidar la gastronomía. Tenemos también unos restaurantes estupendos, con una gastronomía muy variada, con premios nacionales e internacionales. Aquí mismo en la plaza está el restaurante Archidona, con Rubén Antón a la cabeza, que no para de ganar premios y de darnos satisfacciones. Y es un sitio también muy especial, porque son unas cuevas antiguas. Y bueno, pues todo eso enriquece sobremanera el valor que tiene ya de patrimonio de Archidona. Así es que yo me queda invitar. Hay que pasar
pasar varios días, porque con un día no da tiempo a todo. Porque hay que ver también la ermita. Exacto, la ermita, tenemos restos de la única mezquita que se conserva de la provincia de Málaga. Allí está nuestra patrona, la Virgen de Gracia. Al estar en alto tiene unas vistas espectaculares y unos miradores maravillosos. Y de verdad que merece la pena conocer Archidona. Tú lo estás comprobando. Me va a enseñar todo Archidona. Cuando tú quieras nos ponemos zapatillas y damos una vuelta que te va a gustar, te va a encantar, te vas a quedar gratamente sorprendida. Muchas gracias por atendernos, Carmen, muchas gracias por todo y de verdad que es un placer y repetiremos nuestra visita a Archidona. Pues nos vemos, ya sabes dónde me puedes localizar. Muchas gracias y un saludo muy afectuoso para vuestros espectadores, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, por supuesto, la madrina de la exposición, que además es una persona también con mucho carisma, está mucho en los eventos de Marbella y nos alegramos mucho verte y que sea la madrina de la exposición. Pues nada, bien, yo también estoy súper encantada de que Walter me haya encomendado, pues eso, inaugurar esta exposición, porque creo que, bueno, ya ves la cantidad de arte que hay aquí, aunque yo me dedico a otro arte, que es el séptimo arte, pero claro, me hace mucha ilusión, la verdad es que sí. ¿Qué ha parecido el elenco de artistas? Pues la verdad es que impresionante, porque además apuestas muy diferentes y el mérito de Walter es haber podido reunir en esta exposición, pues eso, propuestas tan distintas. ¿Te ha llamado más la atención? ¿Cuál podrías decir? Mira, es que cada uno es su estilo, son estilos tan diferentes. Hombre, lo de Eva Nielsen me parece... La última cena me ha encantado. Aparte, no porque sea mi amiga, porque es una maravilla, pero todo. Realmente creo que cada uno es su estilo. Hay obras magníficas, la verdad es que sí. Muchas gracias por atendernos. Y vamos a seguir disfrutando de esa maravilla. Gracias. Bueno, pues nada, Elena, gracias a ti. Hablamos con otra artista, se trata de Carmen Santa María, ella arte papalote, y vemos aquí estas esculturas que ahora nos va a explicar cómo ha sido este trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, muy contenta de ser participante de esta exposición. Y bueno, yo me dedico al tema de la madera, casi todo lo que utilizo, el 95% es reciclado. Y bueno, y aquí tenéis algunas de las obras que yo trabajo. ¿Dónde eres, Carmen? Soy de aquí al lado, de un pueblecito que se llama Villanueva del Trabuco. Mi hermano era carpintero y de ahí me viene la afición. Sí. ¿Llevo mucho tiempo haciendo...? Bueno, llevo... desde que empecé así y tal, llevaré unos dos años y medio. Y ya como profesional, dedicándome a ello desde octubre del año pasado. Bonito queda, la verdad es que la madera es un material muy noble también, ¿no? Para trabajar con él se puede hacer muchísimo. La madera es un material muy noble, muy agradecido. A poquito que le haga es muy bonito. Una de las filosofías que tenemos es que respetamos siempre el color natural de la madera. No utilizamos pintura ni nada, es el color natural. Intentamos que quede de la forma más natural porque creo que no le hace falta añadirle más nada. Creo que simplemente hay que trabajarla un poco para hacerla que vista un poco mejor. Y poco más. Y aquí original, el pie me ha llamado mucho la atención también, el pie de esta mesa. Estos pies vienen procedentes de unos viñedos de una amiga mía que tenía una bodega en Granada. Y estos en concreto son unas cepas centenarias de uva Merlot, ¿vale? De hecho la obra se llama Merlot, ¿vale? Bueno, y el espejo también es muy bonito. Y el espejo es muy bonito. Lleva también como otros complementos, ¿no? Tiene otros materiales, ¿no? Tiene otros materiales. El espejo le hemos hecho un lado totalmente natural y en el otro lado hemos querido hacer un poquito más innovadores. Hemos trabajado con resina epoxi y luego hemos trabajado con algunos chinos que son de aquí del río Guadalhorce. Y bueno, es un poco homenaje a lo que tenemos por aquí cerca. Sí, sí, sí. Espectacular. Bueno, cuéntanos en qué estás trabajando ahora, qué sigues haciendo, porque yo creo que los artistas son imparables. Somos seguro imparables. Que estáis trabajando en un proyecto, ¿no? Somos imparables. Bueno, la verdad que vamos un poco, gracias a Dios, hay mucho trabajo y vamos a demanda. O sea, de hecho, las obras han sido hechas específicamente para aquí y bueno, y vamos un poco con lo que va demandando el cliente. Al final nuestra filosofía es que creamos lo que el cliente invente. El cliente viene con una idea y un concepto y eso es lo que nosotros intentamos trasladar a una realidad. ¿Qué te ha parecido
sido este colectivo que ha organizado Walter? Espectacular, no me lo esperaba así, ni en broma. La verdad que creo que ha hecho una exposición muy variada, muy, muy espectacular, muy agradecida, no sé, muy fácil, lo ha hecho muy fácil, esa es la palabra. Lo ha hecho muy gracias. Fácil. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Felicidades. Gracias. Hablamos con Bla, un artista también, y que me va a hablar de su arte, que es arte esgoto. Y yo tengo mucha curiosidad y me gustaría que me lo explicara. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy encantado de que estéis hoy en mi pueblo, en Archidona. Y bueno, yo creo que la gente sabrá lo que es un esboto. Si un esboto es la prenda que se le da a un santo de todas las religiones para agradecer su milagro. Y bueno, yo en el año 2017 tuve la oportunidad milagrosamente de lo de recuperar este arte reciclado, ya que estamos con esta secuencia. Y bueno, pues podemos contemplar con estas pequeñas pinturas que te van reflejando lo que es su milagro. Y este es el día de mi nacimiento, que nací el día de San Fernando, y podemos ver cuando nazco y la historia con mi madre. ¿La historia está aquí escrita? ¿Está? Claro, y es que dice que yo lloré toda ya la noche y que me puso con una onza de chocolate para que me callase. Y es algo muy divertido. Y bueno, podemos ver ya el corazón de la puñalada, que esto es un icono. Material es lienzo también. Y es todo acrílico, es pinturas acrílico. Esto es también con otro, es como con un simulacro para Doctor Zhivago. Doctor Zhivago fue otra película milagro, y podemos ver cómo la hoz y el martillo corta lo que es el trigo y lo que es la alimentación. Bueno, todo tiene que ver mucho con la simbología de la alimentación, de la comida, del milagro. Y bueno, que esa es ya mi proyecto. ¿Siempre has trabajado con este tipo de...? Desde 2017, yo sin querer recuperé con un género perdido, y sois el único pintor en España que pinta ese boto. Enhorabuena. No sé cómo empezó todo esto. ¿Cómo empezó? ¿Te acuerdas cómo empezó? Pues por un milagro, y comenzó por amor. Por amor. Y fue con una secuencia en Antequera, y yo recreé con un milagro de un hombre que sufrió con un infarto, y generamos la procesión, y empezó bum, 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 bum. Y es un proyecto que lleva también la propia universidad, y muy contento. Enhorabuena. Muy original. Nos vamos a hacer con una fotografía, tú y yo. Foto, claro. Ahora hablamos con otro artista, Paco Ayala, y que tiene una gran trayectoria profesional, porque incluso ha tenido galería en Marbella, ahí en el centro de Marbella. Bueno, la verdad es que estoy encantada de poder saludarte, Paco, y que me hable de tus obras, porque tú ya tienes una gran trayectoria, que empezaste con el arte ¿desde cuándo? Pues desde que mi madre me parió. Lo que pasa es que por circunstancias, yo soy de Lucena, de Córdoba, y como allí nacemos empresarios, también tuve una pata en la empresa, y hemos ido simultaneando arte y empresa desde aquellos tiempos. De hecho, en Marbella tuvimos negocios de decoración frente a la gasolinera de Siebla, y también una galería de arte. Allí, en determinados años, también organizamos en el Palacio de Feria una cosa que se llamaba Salón Siglo XX... una maravilla de exposición colectiva con más de 500 artistas que venían. Que en estas obras, que esto nada, es solamente una pequeña muestra de lo que tú tendrás, ¿eh?, de tus obras. Bueno, como bien habrán comprobado los espectadores, esto es una colectiva que con mucho cariño ha preparado Walter, en colaboración con mi mujer, que es la concejala de Cultura, y con la idea de recoger las diferentes fórmulas, diferentes aristas de la visión artística. De manera que, claro, como todas las colectivas, presenta una variedad interesantísima, y creo que muy ilustrativa para también para quien la visita, que es para el espectador, ¿no? ¿Nos puedes definir un poco las obras que vemos aquí expuestas? Sí, esto es una labor de investigación. Yo soy mucho más abstracto en los conceptos de mi trabajo a lo largo de los años, pero
en este retiro, en el campo, que vivimos en el campo, me he acercado a la mística de la naturaleza, no a la mística religiosa. Y ahí pues he encontrado el doble juego de lo que puede ser la creación en la abstracción, que es todo sugerencia, todo invención, todo novedad y casi sorpresa, pero también la integración de la fórmula más figurativa, en este caso, por ejemplo, Zurbarán con el Cordero, Murillo y este señor que es un amigo que hicimos en la carretera en Asturias una noche de lluvia, que se nos apareció, como diría Iker Jiménez, en vez de la niña de la curva, el niño de la curva, que era este hombre, un hombre encantador, me permitió hacer una foto y a partir de ahí he creado la obra. ¿Qué materiales son los que suelen utilizar? Yo desde siempre he trabajado normalmente, muy antes de que existieran las pinturas acrílicas, por los procesos industriales que yo trabajaba en nuestras empresas, he utilizado las lacas, como las lacas y las resinas de poliéster como elemento, como material de trabajo. Y de un tiempo a esta parte, en una avanzadilla en los tiempos, antes de Photoshop incluso, ya andábamos moviendo cosas en programas de ordenador que permitía hacer algo, luego después con Photoshop y otros programas. Y entonces lo que es una integración mixta entre acrílica, pintura acrílica, infografía, retoque digital y sobre todo mano, que es lo importante, que el arte sin la mano para mí está un poco lejos de lo que yo entiendo que es arte. Me llama la atención el color, ¿no? Porque no, es un color amarillo como mostaza, sí. Que incluso lo llevas en la ropa. Eso es, es pura coincidencia. No, es que los tonos cálidos, tú sabes, bueno, se dice que el color se divide entre los cálidos y los fríos. Los fríos son los azules hacia todo lo que genera el azul y los cálidos son desde el amarillo, naranja, rojo, naranja, hacia... Y yo como creo que vitalmente me defino mucho más en la parte de la luz que en la de la sombra, pues me gusta trabajar, aunque hago alguna cosa como un cuadro que hay ahí, también con tonos oscuros, pero me gusta sembrar un poco optimismo, sea la temática que sea, me da igual, ¿no? La verdad que lo veo todo con mucha armonía, sí. Y da, incluso, fíjate, da como tranquilidad. Sí, pero eso no tiene mérito ninguno, sino que vamos cumpliendo años y con la edad nos vamos asentando. Esa turbulencia de la juventud ya está un poco más mermada. Enhorabuena. Muchas gracias. Son preciosos y bueno, que sigas así, que sigas creando arte. Muchas gracias. Gracias a los espectadores. Aquí está la exposición abierta durante un mes. Marbella no está tan lejos y Archidona es muy atractiva porque además tiene una restauración magnífica, sorprendentemente buena, y aquí pues son acogidos. El que no haya venido hoy podrá visitar esta muestra. ¿Hasta cuándo? Yo creo que un mes, no tengo la fecha exacta, pero un mes o quizás más. Llama al ayuntamiento, sí, que seguramente se lo dice. Claro, y le dé la lata al ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hablamos con Pablo Mister, que es un gran amigo, y aunque ya lo vimos un poquito más lejos, pero siempre estamos ahí, ¿verdad?, pensando uno en el otro. Y hoy, bueno, compartimos con grandes amigos, también los que han venido de Marbella. Pablo, tú los conoces a todos, así que hoy también que me gustaría que dijeras unas palabras, porque además tienes una estrecha relación con Warter Francia y que has seguido todos sus trabajos, lo del mundo de la realeza, que es tu especialidad, tanto con las joyas como con el mundo del arte, está todo relacionado, ¿no, Pablo? Muy bien, Elena, gracias por la presentación y qué lindo que estén siempre con Pepe y encontrarnos. No me olvido de que vos también estuviste cubriendo la inauguración que hizo Walter en Marbella, una exposición preciosa que hizo cuando todavía Sajet tenía su galería. Y nada, el volvernos a ver acá significa que los lazos han seguido. La verdad que mi amistad con Walter y con Robert tiene muchos años. Lo admiro muchísimo, amén del artista, admiro al ser humano y a la persona que hay detrás de él, con todo el cariño, con todo el calor, con el que atiende a toda la gente que está cerca. Y como artista, bueno, para los que no saben, Walter ha vivido más de 30 años en Holanda, ha sido regisor de la Ópera de Ámsterdam.
y ha dado sus pasos también como artista en esa ciudad, y hasta su majestad la reina Beatriz, madre del actual rey Guillermo Alejandro, tiene un cuadro de Walter en su colección particular que le ha comprado hace mucho tiempo. Y bueno, y también destacar la obra de todos, que estoy maravillado, lo que es el arte de reciclaje, cuando entra no solo el trabajo, que ya por sí pintar una obra es importante, es adaptar distintas materias que no suelen ser lo usual para llevar a cabo esta exposición. No, ese mensaje, ¿verdad? Es una exposición con mensaje. De todo lo que tiramos, mirá, Pilar Cerezo, que es una querida amiga de los dos, que la conozco antes que a Walter todavía, y que nos sorprende con sus pinturas y con una escultura fantástica, que la verdad, cuando entré, que yo llegué antes que viniese toda la gente, y la verdad que cuando la vi a Pilar le dije, quedé anonadado por lo que expresás y por la maravilla de ese ángel. O sea, es increíble cómo recicló. Y me confesó un secreto, que yo soy parte de la obra, porque utilizó para reciclado dos latas que yo un día en su casa bebí de ellas, y le dijo, yo guardé las latas. Me dice, así que sos parte de la... ¿Qué más puedo pedir? Está todo dicho, está todo dicho. Y al lado tuyo, 20 años que nos conocemos, va a ser en agosto, ¿eh? Julio, 20 años. Tengo unos recuerdos preciosos de mi amigo Pablo, que nunca te voy a olvidar, por supuesto, Pablo, y siempre tenemos que encontrar ese momento siempre para vernos, para hablar. A ver, no me voy a olvidar que también estuve en tu boda con Pepe. Hay muchas cosas que nos unen, y a pesar de todo este mal rato que pasamos y de estar separados, uno en Málaga, otro en Cádiz, pero uno siempre está y se ve con mucho cariño. Gracias siempre por atendernos. Pablo, vamos a seguir hoy aquí. Nosotros nos quedamos también, y estamos aquí justo con amigos. Gracias, Pablo. A ustedes, gracias a todos. Nos vamos a publicidad, pero no se nos vaya, porque vamos a estar aquí en unos minutos tan solo. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de 1000 metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro, en la Avenida Ruiz Picasso. Electrochollo, no pague más por lo mismo. Electrochollo.net. Bienvenidos al Laboratorio de Análisis Clínicos Francisca Becerra. Nuestra trayectoria nos avala como un equipo profesional altamente cualificado con más de 30 años de experiencia. Ofrecemos una amplia gama de pruebas: alergia, hormonas, chequeos, sensibilidad alimentaria, coagulación, pruebas de paternidad. Y atendemos a todas las compañías como Adesla, Sanitas, Mafre, etc. Consúltenos en Marbella, nuestro nuevo centro médico en Avenida del Mar número 16, edificio Antonio Herrero Bajo. Serán atendidos por las biólogas especialistas y expertas en análisis clínicos Manuela Duarte y Mónica Martín. Y como siempre, en calle Pizarro número 2, San Pedro Alcántara, Avenida Andalucía número 9, Estepona, y la Avenida Constitución 24, Arroyo de la Miel. Visite nuestra página web www.laboratoriobecerra.com. Este verano equipa tu hogar para todo el año en Fernando Moreno. Tenemos todo tipo de propuestas para sacarle partido a los espacios exteriores e interiores de tu casa para que luzca mejor que nunca, ofreciendo en sus departamentos de baño, revestimiento, decoración, terrazas, cocina, los diseños más modernos y funcionales. De lo bueno, lo mejor, las mejores marcas y firma. Todo lo podrás encontrar en Fernando Moreno. Las Medranas, 135, San Pedro Alcántara, teléfono 952-780006. Visite nuestra página web www.fernandomoreno.es.
para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al gaucho, La Venecia, pasión por el gelato. Chiringuito Playa Nini, un espacio para cada momento, donde podrás disfrutar desayunando, almorzando, cenando en nuestra terraza o tumbado en la hamaca, dejándote llevar por la brisa del mar mientras disfrutas de un refrescante cóctel. Además, disponemos de un espacio donde celebrar tus momentos inolvidables, boda, comuniones, cumpleaños. Ven y conoce nuestra oferta gastronómica mediterránea oriental, con espetos, arroces, carnes, makis, nigiris, sashimi, todo con los productos más frescos. Estamos en Avenida del Mar Mediterráneo número 1, en la playa de San Pedro Alcántara. Teléfono 952-780986 o 687-588777. Bueno, también lo que se nos había quedado en el tintero y que debo recordar, porque no quiero que se me quede atrás, y ya sabéis que también en verano estamos de concierto, de chiringuito, de concierto, de familia. Bueno, pues vamos a disfrutarlo a tope. Y ya sabéis que estuvimos también en Arena Marbella y que hemos estado ahí con los conciertos del verano ya. Bueno, pues estuvimos la semana pasada con Rolling Stone, pero nos quedaban también de estas bandas míticas, nos quedaba cosa en el tintero. ¿Qué os parece si vamos a verla? Pues vamos a verla a continuación, vamos a ver todos los que nos quedan. Daba en este concierto un temazo que vamos a ver ahora, nos lo estábamos reservando, pero ahí estuvimos en Arena Marbella y alguna vez digo Marbella Arena, Arena Marbella, bueno, ya sabéis lo que estoy hablando, de ahí, de este recinto, ¿no?, que antes era la Plaza de Toro y que ahora, bueno, se ha convertido en un espacio para conciertos maravillosos y gastronómico y de todo. Así que vamos ahora por este concierto que se nos había quedado en el tintero, lo ponemos ahora. Yeah.
bueno, pues también hemos hecho aquí la entrada y ya del programa y también la despedida desde este pueblo tan bonito que es La Chapa. Aquí estamos encantados con un ruido de fondo del coche, porque la verdad es que cómo va creciendo las ciudades. Y vemos, por ejemplo, que hace unos años yo recuerdo de que, bueno, pues aquí pues estaba todo, ¿verdad?, que más diáfano, pero ahora está todo completísimo y ahora es más en verano. Y ahora ya sí toca despedirse, desearos a todos que seáis muy felices, que lo paséis muy bien, disfrutéis de todo lo que podáis. Vamos a mirar hacia adelante, hacia el futuro. El pasado también nos hace, pero nosotros miramos hacia adelante. Un beso muy grande y hasta la próxima semana. Chao. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.